en Morelos de una iniciativa nacional coordinada por AVE de México. Esta campaña comprende una gira del condomóvil en comunidades de difícil acceso a la prueba rápida del VIH, fuerte presencia en redes sociales, con el hashtag almohadilla me pienso luego existo, y para su clausura, la Feria de Salud Sexual de las Mujeres, Salud Visible, para nosotras, apoyada sustancialmente por la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada Tere Domínguez, con el fin de promover la salud sexual y la prevención de VIH/AIDS. La campaña Almohadilla Me Pienso Luego Existo busca articular los esfuerzos de manera multisectorial para garantizar mayores impactos en la salud sexual de las mujeres del Estado, apuntaron las voceras de la campaña, Samantha Brito y Ana Cortés de Morelos Sin Discriminación, y de Define Morelos, respectivamente, estableciendo alianzas de trabajo e involucrar, por un lado, a otras organizaciones de la sociedad civil como Convivir Morelos, Movimiento Transgénero Morelos, Colectivo Identidades, Grupo CD4, Colectivo Orgullo Eléctrico Jutla, AVE de México y el Closet de Sor Juana. También participan instituciones clave en la salud de las mujeres como Servicios de Salud Morelos, a través del Programa Estatal de Atención al VIH/AIDS, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Instituto Morelense de la Juventud y las Comisiones de Equidad de Género y Juventud del Congreso del Estado. En cuanto a estructura, contenidos y filosofía, esta campaña aborda a la diversidad de mujeres, especialmente a aquellas en edad reproductiva, y consta de una campaña en redes sociales Almohadilla Me Pienso Luego Existo, con mensajes sobre visibilización de las relaciones erótico-afectivas entre mujeres, empoderamiento desde el autoconocimiento, prevención de VIH/AIDS, violencia y negociación de uso de métodos de protección. De acuerdo a Beatriz García Fuentes, coordinadora del Programa Estatal de Atención al VIH/AIDS, el segundo componente es una gira del condomóvil a través de 16 localidades de 6 municipios del sur del estado, Amacuzac, Jojutla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Zacatepec y Puente de Ixtla, considerados como puntos claves por el Programa Estatal de Atención al VIH, para la prevención de VIH/AIDS, por ser lugares turísticos y otros con población migrante, además de que el acceso a la prueba rápida es más complicado. Como clausura, el sábado 18 de octubre la Feria de la Salud de las Mujeres, Salud Visible, para nosotras, con un horario de 10 a.m. a 5 p.m. en el Parque Ecológico de Acapantzingo. Esta campaña estatal forma parte de las réplicas del proyecto Salud, para nosotras desarrollado, por Acciones Voluntarias sobre Educación en México A.C. junto, con mujeres activistas de 7 estados del país, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla y Morelos. We'll be right back.